Guadalupe Island, a volcanic paradise on the Mexican Pacific Ocean, is home to one of the most elusive species of marine mammal on the planet, the Cuvier's beaked whale. Little is known about this rare species of cetacean. In Guadalupe Island, where the frequency of sightings of these animals is larger than in any other ocean, we have found the perfect natural environment to learn more about this mysterious mammal. Sea Shepherd Conservation Society and CONABIO are collaborating with many renowned scientific institutions as part of Operation Divina Guadalupe, bringing two powerful worlds together: conservation and science. Empecé a trabajar con sífidos entre 2006 y 2008, cuando estaba en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En 2008 me contactó Mauricio Hoyos. Él es un investigador de tiburón blanco en Isla de Guadalupe. Entonces él me enseñó unas fotos de estos animales con muchas cicatrices, con dientes en la mandíbula inferior, y él me decía, ¿qué son estos monstruos marinos? Gracias a ese contacto empezamos un estudio piloto en 2009 para ver qué son estos animales, ¿no? Para confirmar si los podemos seguir viendo frecuentemente. Las diferentes técnicas de estudio que hemos aplicado en las exhibiciones de Isla de Guadalupe son las siguientes. Por ejemplo, la fotoidentificación es una técnica de estudio básica para estudiar los cetáceos, con la cual tomamos fotografías de la dorsal y es como obtener una huella digital de cada individuo. Con esto podemos obtener muchísima información. El catálogo ya actualmente tiene 70 individuos, pues tiene fotos desde el 2006 que se empezaron a construir con avistamientos oportunistas de turistas o personas que visitaban la isla Guadalupe, y nosotros venimos haciéndolo sistemáticamente desde 2016, entonces tenemos ya un récord de más de 11 años con los animales. En esta oportunidad hemos logrado adicionar 15 animales nuevos al catálogo que ya va creciendo rápidamente. Otra de las actividades muy importantes es la obtención de muestras de piel y grasa. Con eso podemos hacer estudios sobre genética, podemos determinar el sexo de los individuos y podemos también tener una idea de su presa a través del estudio de isótopos estables. En esta expedición, algo muy padre que hicimos en colaboración con el Southwest Fisheries Science Center de la NOAA es que ayudamos a colectar muestras de agua en donde el animal estuvo, donde el sífido de Cuvier estuvo. Y esto para, a través de estudios de ADN ambiental, ellos lo que quieren hacer es que a través del agua poder saber si el sífido de Cuvier estuvo presente ahí. Otra de las técnicas de estudio que estamos usando en el proyecto es el monitoreo acústico pasivo. Estamos usando dos dispositivos diferentes, uno se llama C-POD, el cual graba los clics de colocación emitidos por delfines, por sífido de Cuvier. Y lo hemos usado desde octubre de 2016 cuando venimos, pero ahorita en noviembre pasó algo totalmente extraordinario porque en colaboración con Scripps, que hemos estado desde 2016, pudimos conseguir el financiamiento para colocar un HARP. A diferencia del C-POD, el HARP puede grabar no solamente los clics de colocación, puede grabar todas las vocalizaciones que producen los cetáceos, ya sea de baja o de media y de alta frecuencia. My name is Jenny Trickey and I work at Scripps Institution of Oceanography in San Diego. And my lab at Scripps is collaborating with Sea Shepherd on this trip to deploy two HARPs. A HARP is a high-frequency acoustic recording package, and it's a device that was built in my lab, and it's bottom-mounted, so it sits on the ocean floor, and it allows us to collect acoustic data, so any sounds in the ocean, we'll be able to record and detect those sounds. So we've been dreaming to deploy a HARP there for the past few years, and so this year was finally when it came to fruition. So we chose Guadalupe mainly because we've had this ongoing project with the Cuvier's beaked whales, but also we know so little about the cetaceans in that area, and so to have this kind of instrument in the water recording for a full year, we'll have an idea of which species are there, if there's any seasonality. One of the sites was chosen because it's within the area where the U.S. Navy trains, so within the training range, because we want to monitor how naval activity potentially impacts the animals at that site. The operation went super well. I'm really happy. Both deployments couldn't have gone better. We had amazing weather. The crew and the scientists on board have been fantastic, and I'm very happy to go home and tell everyone at the lab what we've done out here. I think it's going to be awesome data. La colaboración que hemos realizado con Sea Shepherd ha sido sumamente exitosa para el conocimiento de la especie. A nivel mundial se sabe muy poco de diferentes parámetros poblacionales de esta especie, y en Isla Guadalupe aprendimos que una cría puede estar con el animal prácticamente 2 años. Eso es algo, por ejemplo, que no se sabía de la especie. En el caso específico de Isla Guadalupe, en esta última expedición pudimos ver al menos 4 eventos de forrajeo, es decir, los animales pudimos comprobar que se están alimentando en la isla, ya que cuando se estaba trabajando con los animales durante un avistamiento, podíamos encontrar pedazos de calamar, y el calamar es la principal presa de esta especie. La principal amenaza para la sobrevivencia del sífido de Cuvier se ha documentado a nivel mundial que estos animales son afectados por los sonidos producidos por sonares de media intensidad, ya sea por los producidos por exploraciones sísmicas o por actividades militares. Este año, un barco de exploración sísmica estaba solicitando al gobierno hacer sus expediciones en el Pacífico mexicano y también cerca de Isla Guadalupe. Obviamente, con esta información tan importante que ya hemos obtenido, las autoridades ambientales pidieron emitir su recomendación, y obviamente su recomendación fue no. Esta colaboración es sumamente importante porque ya estamos teniendo impacto en la conservación de estos animales tan poco conocidos en el mundo. With Operation Divina Guadalupe, Sea Shepherd is lucky to be collaborating with some of the best beaked whale scientists in the world. With each new expedition, we're gathering new information about these animals that was never known before. By increasing the knowledge that we have about these species, we are also increasing our chances to protect them against the threats that they are facing worldwide. And not only that, but we are also contributing to protect the amazing paradise that it is the island of Guadalupe. To support research projects that will increase the protection of a species that very little is known about, it is also conservation in action.